bloque. Les quiero mandar un saludito especial, en realidad, porque están acá, en el piso con nosotros, a Ignacio y a Pilar. Muchas gracias por venir. Y a todos ustedes también que están mirando el programa. Así que gracias por estar acá. Y ahora nos vamos con Ale, que nos va a enseñar cómo hacer, bueno, algunas cosas, otras cositas con la compu, estas que nos enseña él, que son súper prácticas y, bueno, muy útiles. Así que vamos con vos, Ale. Así es, Laura. Hoy les voy a enseñar para vos, para Agus, que le gusta mucho la música, cómo tener tu banda online o cómo mostrar tus habilidades solistas en línea. Le voy a hablar de cuatro lugares, seguramente conocen un par, ya hemos hablado de otros. Vamos a empezar por los que ya hablamos. MySpace es el primero. Primero vamos a hablar de MySpace. Acá, por ejemplo, esto es una página de MySpace. Parece que no tiene nada que ver, pero es parte de MySpace. De, bueno, Celine Dion, a pedido de Lau, usamos la página de Celine Dion porque es fanática de Celine. Gracias, Ale. Y como ya hemos hablado en otra oportunidad, ¿para qué sirve MySpace? ¿Por qué es tan importante a nivel bandas y a nivel promoción? Porque te permite hacer básicamente lo que quieras con tu página. Acá, por ejemplo, esto en realidad es de MySpace. Vemos un poquito para arriba, vemos un poco el logo y las cuestiones. Pero más abajo empezamos a ver cómo está 100% personalizado con lo que, bueno, en la página de Celine Dion. Tenés links a otras secciones de la página de ella, tenés un reproductor y lo básico de cualquier página. Pero en este caso lo puedes personalizar muchísimo. Eso es lo bueno que tiene MySpace. Continuamos con otra del que ya hablamos antes. En este caso hablamos de Sónico. Ya hemos hablado de Sónico antes. Les hago un repaso rápido. En el caso de bandas, la diferencia que tiene con MySpace es que lo puedes personalizar, pero está mucho más organizado. Siempre vas a encontrar la información más o menos en el mismo lugar. Y tiene, digamos, todo ya por bloquecitos, las fotos en un lugar, los videos en otro, los comentarios en otro, y es muy rápido y fácil de acceder. Y una de las ventajas por ahí que tiene es que tenés información muy clara de la gente que te escucha y te sigue, tenés estadísticas muy importantes de quienes te siguen. La próxima que vamos a hablar es de purevolume.com, que es dedicada exclusivamente a bandas, tenés fans y tenés bandas, es así de simple, pero es dedicada simplemente a esto. Y por último, YouTube, que créanse o no, pueden crear sus propios canales, personalizarlos y poner toda su lista de música y sus videos, que esto es muy bueno si sos solista en particular, para crear tu propia sección de música dentro de YouTube y compartirlo muy fácil con todo el mundo. Esas son las cuatro. Ahora los dejo, yo me quedo escuchando un poco de música acá. Los dejo con Brenda, que está en la cocina preparando unos milkshakes exquisitos. Muy bien, muy buena la información que nos pasó, Ale. Estamos bailando un poco y tomando los licuados porque vamos a hacer milkshake. Así es, la diferencia es que tiene helado. Tenemos helado, vamos a agregarle leche. Un poquito de leche. Ahí estamos. Agua con gas, que esto le va a dar las burbujitas que tiene. Ahí está, un poquito. Y azúcar, listo. Esto es lo único que necesitamos para hacer el milkshake. Ah, facilísimo. Muy fácil. Bueno, Vamos a tapar. Y prendemos. Ya está. Así lo que pueden hacer es ponerlo un poco en la estrella o en la heladera, pero así ya va a estar. Perfecto. Vamos a destapar y vamos a servir uno para Lauri, que nos estaba pidiendo por ahí. Vamos a destaparlo. Permiso. Ahí está. Y servimos. Ya tenemos el milkshake hecho. Miren la consistencia que tiene por el helado y queda bien frío. ¡Qué rico! Perfecto. Está buenísimo. Ella es para Lauri, así que la esperamos con el milkshake ya hecho. Vamos con Lauri. Hola a todos, ya estamos de vuelta acá en Mundo Teen. Estamos con Gustavo, que vamos a empezar a hacer algunas otras formas. Quizás las básicas. ¿Nos podés enseñar a todos? Vamos a empezar con las básicas. Dale, sí, es muy importante la luz. Hay que bajar la luz, sí. Si no se ve la sombra. Dale, director, ahí gracias. Está muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer una sombra muy básica. Dale. Que te enseñé antes, que era la paloma. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a recordarla para que los chicos puedan ver en casa. Ponemos la mano así, enfrentamos, juntamos y tenemos una paloma. Sí. Pero también, si ahora la paloma la colocamos de frente y le abrimos un poquito los pulgares y abrimos la mano y la juntamos, podemos tener una araña. Ay, ¿ves? No, bueno, básicamente creer, podemos, bueno, pasar de una paloma, sí, sí, a una araña, ¿sí? También otra sombra muy linda, bien, que es un perro, por ejemplo. Vamos a hacer un perro, que la más básica también, juntamos la mano, sí, cerramos el dedo y tenemos la boca, tenemos un perro, ¿sí? Vamos a hacer un perro así y yo voy a hacer un perro bulldog. Este es más difícil, mirá. ¡No! Con la lengüita, ¡muy, ¿eh?, bueno! ¡Está genial! ¿Eh? Todo está el tema, después darle movilidad, claro, a la sombra para que se pueda, ¿eh? Sí, sí. Ahí está.
Pero te propongo algo más. Te propongo invitar a los chicos del programa porque quiero hacer algo de cierre para que todos vean que es parte de un acto. Ay, perfecto, como un show. Un pequeño show. Así que todos, venga, adelante, Agustín. Vamos, ahí, perfecto, todos aquí. Perfecto, nos sentamos si quieren por ahí o como quieran. Y los voy a invitar a hacer un viaje al mundo del cine. Al cine, figuras animadas, sombras y música. A ver si tenemos la música. Subimos un poquito en el piso y vamos a ver a un personaje de cine muy conocido. A ver si saben cuál es. Vamos con ET. ¡Es ET! Bueno. A ver si conocen esta, ¿eh? Escuchen. ¡No! No, 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 no. Aquí, aquí. No. Vamos a hacer esta. Vamos a usar otro elemento de ayuda. Mira, La pasada. Qué linda. Buenísimo. Mar. ¡No! Pedro Picapiedra. ¡No! ¡No! ¡Es igual! El brinquito de arriba. Necesitamos una última. Sí. Otros locos aves. No, a ver. Miedo. Estuvo bien. ¡Eso! Me encantó. ¿A usted le gustó, chicos? Tengo una más. Tengo una más. Tengo una más. Y te la voy a dedicar a vos, Laura. Sé que te gusta esto que vas a escuchar. A ver. Así que vamos a usar dos elementos más. Una pareja de enamorados y música. ¿Bailan? ¡Romántico! No puede faltar. ¡No! ¡Se juntan así! ¡No! Gracias. Bueno. Muchísimas gracias y será hasta otro programa. Por supuesto, estás invitado, pero mira, vení cuando quieras. Vamos a hacer un poco de magia también, dale. Por supuesto, quiero que seas mi profesor, así que vas a tener que enseñar. Seguro. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos a todos. Chavo Rale y con todos ustedes, gracias. Así que nos vemos el próximo programa de Mundo Team. Nos despedimos. Chao.